estar videograbando porque no suelo quedarme quieta. Vamos a ver las emociones en mediación. Pero primero quisiera ver qué entendemos por emociones. En realidad es un tema que estoy investigando desde hace mucho tiempo y es un tema que me fascina. Pero lo que me encuentro es que cada uno de los autores, de distintos contextos, de distintas ramas, cada uno da una definición diferente de emoción. Y seguro que ustedes también tienen definiciones, o cuando yo digo emoción, seguro que ustedes piensan en distintas cosas. Uno de los temas, ¿son sinónimos emoción y sentimiento? Pero a mí como psicóloga me hace ruido esto, porque siento que los sentimientos es otra cosa que las emociones. Sin embargo, en muchos libros de mediación, incluso en Conversaciones Difíciles, que es un libro de Harvard, de Doug Stone, el tercer libro, digamos, de la colección de Harvard, para él emociones y sentimientos es exactamente lo mismo. Y también aparecen algunos autores que dicen que las emociones generan el sentimiento. Y otros autores dicen, no, que el sentimiento genera las emociones. Y bueno, nadie se pone de acuerdo qué es primero el huevo o la gallina. Si es que primero tenemos sentimientos y estos tienen emociones, o si los sentimientos son como un subproducto que queda de algo que es emoción. Piensen para ustedes, ¿sí? Para ustedes cuando trabajan como mediadores, cuando hablan de emoción, están queriendo significar lo mismo que quieren significar como sentimiento. Yo no voy a pretender para nada dar... Gracias. No voy a pretender para nada que las definiciones que doy yo son las correctas. No. Cada autor tiene sus definiciones y yo no tengo ni mejores ni peores definiciones que los demás. Pero lo que quiero es que tengamos un lenguaje común. Para mí, las emociones no es lo mismo que los sentimientos. Y puede ser que la emoción genere el sentimiento o el sentimiento la emoción, pero como yo, mi fundamento básico es ser sistémica, si esto genera esto o esto genera esto, para mí no es problema. Estamos dentro de la circularidad. Y quedará para otro decir si fue el huevo o la gallina. Pero para mí son cuestiones diferentes. Vamos. Estado emotivo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre emoción y estado emotivo? Por ejemplo, esto que pasa, entonces, porque una cuestión es que se definen es que la emoción es algo que pasa instantáneamente. Para algunos autores, la emoción es esto que aparece en el momento y se va. Por ejemplo, la emoción en el momento de un gol. Bueno, ahora que nos viene el mundial, gritamos, saltamos, nos abrazamos y después seguimos viendo el partido. ¿Estamos? Eso es un estado, una emoción. ¿Y el estado emocional cuál es la diferencia? Entonces, lo que propongo es que nos pongamos de acuerdo entre nosotros, porque en las mediaciones hay de golpe estas cuestiones que aparecen así de golpe, pero después también hay la persona o las personas generalmente no llegan a la mediación medio nerviosas, ¿no? O medio enojadas o con desconfianza, ¿eh? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es la mediación? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, y a medida, y esto es dura un tiempo esto, y gracias a la habilidad de los mediadores, van transformando la desconfianza en confianza y esto se va aclarando. ¿Les pasa esto a ustedes? Bien. Entonces, el estado emotivo sería como una emoción más prolongada en el tiempo. ¿Podemos ponernos de acuerdo con esto? Y clima emotivo. ¿Cuál es el clima, ya no de la persona? ¿Cuál es el, por ejemplo, en este momento, cuál es nuestro clima emotivo?
Yo diría, bueno, para el Julia que está por ahí mirando, diría, bueno, el público está expectante. No sé cómo se irán de desilusionados a las 8, de cuando terminemos a las 8, pero ahora están expectantes, están todos mirando, con cara de atentos, los ojos abiertos, no se mueven, no hacen preguntas. Hay el estado emotivo, el clima de todos, porque yo creo que el estado tiene que ver con uno, con cada uno de ustedes. A lo mejor mi estado emotivo, el mío, el de Marimé, es un poco nerviosa, porque siempre me pone, a pesar de los años, el empezar a dar una charla, una conferencia, un seminario, un taller, hay un momento así como que estoy nerviosita. Pero este es mi estado, pero no es el... ¿Alguno de ustedes está nervioso? Para nada. Entonces, el clima fundamental de ustedes es un clima expectante, en de confianza aparte, ¿no? Han venido acá entregados a escuchar lo que podemos decir entre... Yo como exponente y después con lo que vamos a trabajar con los casos y lo que van a trabajar ustedes con lo que yo trabajo y con lo que trabajen los casos. ¿Está claro? Entonces, cuando me estoy hablando del clima, me estoy refiriendo a esto que se da en el conjunto de la mediación entre... Ahora está bien, gracias. Después voy a recordar que me lleve todo eso. El clima es esto que se genera en toda sala de mediación, donde están involucrados los mediadores y donde están involucrados los mediados. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, la emoción es momentánea, el sentimiento para mí es... no se puede observar, ahora vamos a ver, desde mi perspectiva es inobservable. La emoción sí es observable, el sentimiento es inobservable y pertenece totalmente al aparato psíquico, no tiene correspondencia con el aparato corporal. El estado emotivo es esto que es más prolongado en el tiempo, es como una meseta que se da, y el clima es lo que es, el clima es interpersonal, es algo general entre todos. ¿Alguna pregunta, algo? Y nuevamente vamos haciendo preguntas. ¿Son psíquicas las emociones? ¿Pertenecen a la vida psíquica? Digamos, ¿las estudian los psicólogos? Bien. ¿Las estudian los psicólogos? ¿Las estudian los médicos? También. Entonces, ¿también son físicas? Hay partes del cerebro, hay estudios fantásticos y maravillosos, parte de esto que yo estoy diciendo es de un libro maravilloso que se llama Las emociones destructivas, que es de, en realidad el compilador es Daniel Goleman, y es de un seminario maravilloso que se hizo en el año, creo que 2001 o 2002, en Darmstadt, donde fue Goleman el encargado de convocar a 10 científicos, 7 occidentales y 3 orientales, o sea, 7 científicos y 3 lamas. Y se hizo una conferencia que hacía el Dalai Lama, donde los científicos se exponían 2 por día, 2 a la mañana, y a la tarde discutían sobre lo que habían expuesto los científicos. Es un libro, lo que no me gusta es el nombre, Emociones Destructivas. Pero salvo el nombre, lo considero imperdible, ¿no? Y bueno, ahí demuestran cómo los médicos miden las emociones, las registran, cómo miden el cerebro. Ahora ha aparecido, y esto se ha circulado por internet, del hombre más feliz del mundo, no sé si se le llegó. Bueno, es Mathieu Ricard, que es un lama,
que estaba ahí en esta conferencia y en otro anterior que se llama salud emocional. Y bueno, cuando le hacen las pruebas a él con estos aparatos con 256 electrodos colocados en la cabeza y los hacen pasar por distintos estados meditativos, es la persona en el mundo que mayor activación tiene de la parte del cerebro que es el lóbulo frontal derecho, la parte de abajo, que es donde se activa cuando hay emociones placenteras. Así que este beso lo han titulado, él es francés de origen y biólogo, y después dejó todo y es un lama famoso y traductor famoso de Dalai Lama. Entonces también son físicas. ¡Wow! ¡Qué cosa! Porque Descartes nos enseñó a dividir lo que era psíquico, psíquico, lo que era físico, físico. Y ahora estamos diciendo que son psíquicas, pero también son físicas. ¿Está? Son corticales y sí, hay pruebas de que hay registros. Ustedes saben que tenemos como tres cerebros. El cerebro rectilíneo, que es el cerebro, digamos, que tenemos en común con los reptiles y donde está uno de los centros más importantes de la emoción, que es por eso las siguientes subcorticales, que es la famosa amígdala, que tanto habla Daniel Goleman en la inteligencia emocional, que es lo que nos permite, o sea, estar al servicio de la vida, de la reacción inmediata, que también tenemos el tálamo, el hipotálamo, incluso parte de la hipófisis, que está relacionada con la neurohipófisis llamada, que es, son núcleos grises llamados dentro de la masa blanca del cerebro, que son núcleos subcorticales. Y también hay registros, como el que le contaba recién de Ricard y otros estudios, muchísimos estudios que se han hecho, son también corticales. Hay algunos autores que dicen que las emociones son consecuencia de los pensamientos. O sea, pensamos determinadas cosas y esto nos genera un estado emocional. Y por eso está todo esto de pensar en positivo y darnos órdenes en positivo para generar un estado emocional. Y hay otros que dicen que al revés, que primero es la emoción y que después de esto vinieron los pensamientos. Uno de los grandes autores en el campo de la emoción es mi querido y admirado chileno favorito, Humberto Maturana. Y Humberto Maturana le dice, primero es la emoción. O sea que primero viene la emoción y desde la evolución animal tenemos que primero, por un ejemplo, que uno entra a la cocina. Supongo que aquí en Barcelona no pasa, en la Argentina sí. Uno entra a la cocina y se encuentra con una cucaracha. ¿Ustedes conocen las cucarachas? Y la dice la cucaracha, se queda dura, paralizada de miedo, dice un tanto natural. Y cuando prendemos la luz o algo parecido, la cucaracha sale corriendo. Y él dice, ¿por qué? Porque la cucaracha se emociona. O sea que es una emoción, el miedo es una emoción. Y cuando nosotros aparecemos en la cocina, la cucaracha está por encontrar su comida, se paraliza el miedo. Hoy sabe que vamos a intentar matarlo. ¿Está? Entonces la emoción es algo que viene de los seres más involucionados o menos involucionados. Genera interacción. O sea, la definición de Humberto dice que generan dominios de acción. Si ustedes se encuentran con alguien que viene feliz, ¿los contagia? Si se encuentran con alguien que los trata mal porque está enojado. Yo una vez, el día que descubrí que era hipertensa, estaba trabajando en mi lugar de trabajo, que lo llamamos el Bullitril, y entra mi hija y le contesto muy mal. Y ella me dice, ma, ¿por qué me contestas mal? Le digo, no, la verdad, tenés razón, perdóname, lo que pasa es que me duele mucho la cabeza y por eso te he contestado mal.
Y ella podría reaccionar bien, reflexionando, haciéndome reflexionar a mí sobre qué pasaba, pero en realidad ella podría haberme dicho, vieja loca, te dejo, porque yo le había contestado muy mal, no me molestes ahora. Y bueno, y esta sensación de malestar, de displacer que yo tenía, hace que yo haga cosas que generan en el otro una interacción. O sea, esta pregunta tiene que ver, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué nos pasa a nosotros los mediadores con las emociones de los otros? ¿Cómo filtramos? ¿Cómo soportamos? ¿Cómo reaccionamos? Porque las emociones de por sí generan en nosotros reacciones. ¿O no? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Están relacionados con la comunicación analógica? ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? Esto que decía que cuando uno está en estado emotivo, algunas emociones favorecen el escuchar y el observar, y también hay otras emociones que entorpecen. Cuando uno está enojado, por ahí no ve nada. Y son algo que aparece y desaparece. Aparece, se establece como estado y desaparece. No hay emoción que dure 100 años, desgraciadamente. Hay emociones que querríamos, o estados emotivos que querríamos que no se fuesen nunca. Algunos otros que quisiéramos que rápidamente desaparecieran. Pero esto de que son procesos, desde mi perspectiva, es muy importante para darnos cuenta con los mediadores. O sea, nosotros desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo cotidiano, tener paciencia para saber que las emociones que siente la parte tiene todo el derecho del mundo a sentir lo que está sintiendo y a expresarlo y emocionarse como se está emocionando, también va a decrecer. Y también, digamos, al contrario, saber que las emociones, que yo voy a llamar emociones positivas, también se van a ir. Y que hay un tiempo como para trabajar dentro de ese estado emocional, porque después se va a terminar. O las emociones a ustedes que duran siempre. No. Y bueno, y una de las cuestiones también que es muy importante para la emoción es que generan clima. O sea, yo diría que son contagiosas. Son como la gripe A. Se contagian. O sea, uno llega a un lugar y que están todos contentos y hay algo que se transmite. Decimos la mala onda en la Argentina. Acá se dice también mal rollo o buen rollo. Yo llegué y había, no sé, llego ahí, hay familias o casas donde uno va y uno llega y bueno, y se siente bien. Y hay otras veces que uno llega a una casa de visita y a los 2 meses, no, 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 solamente pasa por acá, nos vemos mañana, porque el clima se corta con una tijera, dicen en Argentina. O sea, uno llega y da la sensación que llegó en la mitad de una pelea matrimonial. O vamos a comer, nos acercamos a una mesa que unos amigos están ahí comiendo y a los 2 minutos nos vamos. ¿Por qué fuiste? No daba para más. Uno siente este clima. Entonces, ¿somos generadores de clima los mediadores en las mediaciones? ¿El clima del que traen los mediados puede contagiarnos? ¿Cómo hacemos para sacarnos ese clima? Porque aparte de ser mediadores, somos padres, madres, hermanos, hijos, abuelas. ¿Cómo hacemos para sacarnos ese clima y llegar a casa siendo nosotros mismos? Porque cuando uno entra en una mediación muy, muy fuerte, muy pesada, realmente se lleva la mediación a casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen las instituciones en las cuales trabajamos para cuidarnos? ¿Qué espacios nos dan las instituciones en las cuales trabajamos para cuidarnos y ayudar a que
No sé si estoy metiéndome. Mejor déjalo. Pero es muy importante. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasó en la Argentina con la cuestión de la gripe o con cualquier epidemia que hay? ¿Quiénes son los primeros que se vacunan? ¿Saben ustedes? Las primeras vacunas, ¿para quiénes son? Los que vienen. No, señor, para el equipo médico. Para el equipo médico y los enfermeros. Se hace primero los enfermeros y después los médicos. Porque se necesita que ellos estén sanos y que no se contagien. O sea que cuidar la salud de los, la salud psíquica de los mediadores es responsabilidad también de la institución. De nosotros como mediadores y de la institución que trabajamos. Darnos espacios para poder sociabilizar, descargar, reflexionar y pensar acerca de lo que nos ha pasado. Hay cantidad de casos, yo corresponde un caso de un mediador argentino que bueno, el mediado le dijo, usted está totalmente equivocado, yo soy hijo de padres separados y lo que usted está diciendo es que bueno que la madre y el padre se mantengan una buena conversación, es una locura total. Yo, por suerte, mi madre y mi padre nunca se han tratado de conversar entre sí, y con lo cual yo nunca fui llevando y trayendo información con mis pobres amigos, hijos también de divorciados. Cuentan que este mediador salió de la sala de mediación, se agarró una pared y se empezó a golpear la cabeza. Y dijo, 18 años tratando de hablar con la bruja, que era la madre de su hijo, y ahora este me viene a decir desde su experiencia vital que esto no es necesario. ¿Sí? O por ahí nos encontramos con que traen cuestiones. Yo me acuerdo una sola vez, una vez, que salí, estaba comediando y tenía el equipo, por suerte, en la retrocámara, y salí de la sala de mediación un camino largo, porque teníamos la puerta acá, toda la sala de mediación, toda la retrocámara, y la puerta de la retrocámara estaba acá. Y mientras iba caminando le digo a mi comediadora, ayúdame porque la mato. Y esto era lo que me había despertado una bronca de esta mujer, que realmente no podía mediar. Y realmente necesité salir para tratar de trabajar y que mi equipo me ayudase a ver si podía reelaborar lo que me estaba pasando o tenía que dejar la mediación. Pero esto es un impacto emotivo muy alto y el equipo tiene que ayudarme por mí y por los mediados. Entonces creo que el cuidado de la salud emocional de los mediadores es sumamente importante. ¿Hay alguien que piense lo contrario? Sí, la administración. Bueno, pero también creemos que esta es responsabilidad. La mediación es nos caracterizamos, o sea, yo creo que uno de los obsequios de la mediación, y para mí es lo algo más importante que hay, o uno de los más importantes, es el protagonismo. Nosotros les enseñamos, o les ayudamos, o hacemos lo imposible para que ellos sean protagónicos, o sea, que tomen decisiones y sean responsables de las decisiones. Entonces, como decía Bateson, la salsa que es buena para el ganso es buena para la gansa también. O sea, también tenemos que ser protagónicos y pedir por nuestros espacios de cuidado. Porque realmente necesitamos ser cuidados. Son muy fuertes las cosas que parecen una mediación. Una mediación familiar, un señor vino y me dijo, no quiero que ella se entere porque no quiero que tenga lástima, pero tengo 3 meses de vida. Y quiero arreglar las cosas. ¿Qué tal? O sea, tenemos cualquier cantidad de ejemplos de una carga emocional muy muy fuerte que pesa sobre nosotros. Eso es lo que lleva a que muchos mediadores no quieran hacer reuniones privadas, porque en las reuniones privadas aparece este contacto, esta relación mucho más fuerte, y se genera un clima que ayuda a que las personas confíen en nosotros como mediadores. Y a veces confían secretos muy pesados. Entonces, hay mediadores que no quieren directamente hacer privada,
grandes mediadores como Haynes, como Aldo Moroni. Hay otros mediadores que aceptan hacer privadas, pero que no son confidenciales, casualmente para que no pasen estas cuestiones, que nos carguen en la espalda con, secretos que nos pasan. ¿Qué hacemos con las emociones? Todo esto es lo que van a trabajar ustedes después, ¿eh? ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Reconocerlas? ¿Las de ellos y las de nosotros? ¿Darnos cuenta? ¿Tener una conexión con lo que pasa, como decía Virginia Satir, lo que nos pasa en nuestras tripas? No solamente lo que le pasa a ellos, lo que nos pasa a nosotros. Dejarlas de lado. Esta fue una moda en el principio de la mediación. Y ahora va a venir, creo que es la próxima, sí. Desagotarlas. ¿Eh? O sea, bueno, dejemos que las emociones se aparezcan y se desagoten y se vayan. Porque para tomar decisiones se necesita estar lúcido, ¿eh? Pensar bien. Y las emociones obnubilan el pensamiento. Entonces hay que dejarlas, desagotarlas y que se vayan. Claro, posiblemente eran mediadores norteamericanos y nunca habían mediado con una mujer argentina. Porque si esperaban que una mujer argentina desagotase sus emociones, todavía estarían ahí. Entonces yo no creo en esto de desagotarlas. Son una de las formas de comunicación. Son la primera forma de comunicación que tenemos los derechos. Hay algunos mediadores muy, muy queridos por mí, como puede ser Daniel Bustelo, que habla de aumentar las emociones, de generar pasión en las mediaciones. Yo, depende de cuáles. Hay algunas que sí las quiero aumentar, y hay otras que para nada quiero aumentarlas. Hablar sobre ellas. Es necesario que razonemos, es necesario que pongamos el pensamiento cuando uno está con un terrible dolor, por ejemplo, una situación de duelo, cuando ha muerto un ser querido. Queremos que alguien venga y nos explique qué es la muerte. O más, lo que más queremos es un abrazo, un cariño, a veces las palabras están absolutamente mal. Pero por ahí hay otras emociones que es bueno poder hablarlas, hablar sobre lo que le pasa. ¿Qué va viendo? Y que no tengo una receta única para nada. Y que cada una de las emociones dependerá de cada una de las personas. Seguramente que si hacemos preguntas acá, algunos de ustedes cuando están enojados pegan un portazo y se van. Otros, no sé, uno de mis colegas siempre les alcanza un vaso de agua cuando alguien está triste. Nunca entendí por qué. Muchos mediadores en la mesa de mediación, cuando alguien llora o se pone mal, le dan un vaso de agua. Yo nunca me ahogué en un vaso de agua, pero bueno, es una de las costumbres, tomo un poquito de agua. A mí no se me ocurre y me llama la atención cuando mi comediador o mi comediadora le ofrece el agua. Y a algunas personas les sirve. A mí no me serviría. O sea, yo lo que creo es que cada una de las personas está hablando de la ira. O estamos enojados, uno da un portazo, otro dice, déjame sola. Otros se van a caminar. Otros se van a dormir, otros se toman una pastillita. O sea, cada una de las personas, piensa en la familia de ustedes, cómo reaccionan cuando están enojados. Cómo reaccionan los hijos cuando vienen de un examen y les fue mal. ¿Reaccionan todos los hijos igual? Entonces creo que una de las capacidades que tenemos que desarrollar como mediadores es esto de poder ayudar en la forma que ellos necesitan. Hay algunos de los casos que está bien claro, por ejemplo, la ira.
En la ira, lo peor que podemos hacer es hablar sobre ella. Ajá, lo veo enojado. ¿Qué es lo que lo enoja tanto? Y otras veces enojado así. ¿Y en qué momento empezó a enojarse así? Si tenía un enojo 5, a los 2 minutos tenía un enojo 10. En esto están todos autores de acuerdo. La ira, lo peor que puede pasar con la ira es hablar sobre la ira, porque en el 90% de los casos lo que sirve para aumentar más la ira. Y en otros casos, bueno, la gente necesita hablar de su dolor, por ejemplo. Y puede ser bueno para ellos hablar de su dolor. Legitimadas, es como que, bueno, sí, está bien, entiendo que se sienta así de triste. A mí me ha pasado en una mediación hace muchos años, encima un caso fracasado fue a posteriori, de tener 3 hombres llorando delante mío. Yo digo que tengo los problemas de género superados, pero tener 3 hombres, uno tendría 55 años, otro de 65 y un muchacho de 20 y pico, los 3 llorando, no es lo mismo que tener 3 mujeres. Y bueno, lo que contaba realmente era tan doloroso que seguramente que se me cayó un lagrimón mientras que ellos lo estaban contando. Entonces, bueno, creo que esta cuestión de compartir con el otro, en los orientales hay una palabra que me encanta que es compasión. La compasión para ellos es, no tienen la palabra emoción, pero podría traducirse como la emoción más importante y fundamental. No es lástima por el otro. Compasión para ellos es la capacidad de poder vibrar con el otro, de sentir lo que el otro está sintiendo, la alegría y la tristeza. Esto de que es como que están en la misma onda, vibran en conjunto. Entonces muchas veces la mejor legitimación que podemos hacer con una persona esto es de vibrar con esta persona. Reflexionar. A veces sí, pero a veces la reflexión es necesaria que llegue en un momento posterior. O sea, después pensar en qué fue lo que nos pasó. Y de ahí, lo bueno que es tener un equipo y como mediadores con los cuales podamos después reflexionar sobre lo que nos pasó en esa mediación. Me enojé tanto. O estaba tan triste, o sentía que se me ponían los ojos brillosos y que no podía contenerme. Pero eso realmente es a posteriori con el equipo. O a veces les habrá pasado a ustedes que la gente viene a un segundo encuentro de mediación y que dice, oh, perdón, un adolescente, que se retira furioso, se enoja, y después cuando vuelve entra dice, perdón, ¿eh? Entonces el comediador le pregunta, ¿por qué perdón? ¿Y por cómo me fui? ¿Y por qué te fuiste? ¿Y por qué lo sentí así? Bueno, lo sentí. Bien. Pero muchas veces la gente vuelve y dice, bueno, perdóname, me acuerdo de una mediación que mostraba el tomorrone que están haciendo en una pizarra como hace Aldo con el padre y con los chicos los horarios de visita y las obligaciones que tienen los chicos y la mujer que está en unas bermudas, una mujer gorda, grandota, se enoja furiosa y se va. Pero se va de la sala de un portazo y cuando vuelve la otra vez vuelve riéndose y dice perdón, no, hoy voy a estar buena. O me acuerdo una vez mi madre estaba de mal humor, mi madre era raro que estuviese de mal humor, yo estaba con mi novio y vimos que el clima no era el adecuado, entonces nos fuimos yo viví en una casa a conversar en la verja, ¿saben lo que es la verja? Ahí en la puertita y al rato viene mi madre, abre la puerta acá y dice, ya se me pasó, pueden entrar. Y bueno, a
hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de allá? Desde mi perspectiva, podemos dividir las áreas del ser humano en cuatro partes. Dos observables y dos no observables. La mayoría de los psicólogos las divide en tres áreas. Y cuando ven que yo los divido en cuatro, creen que me he vuelto loca, ¿no? Puede ser, pero no por esto. Para mí, hay dos áreas que son observables. Ustedes ahora pueden observar que estoy manejando el control remoto con la mano izquierda y con la mano derecha voy a tomar agua. Lo pueden observar y ahí está siendo registrado por el video. Y si esto fuese una... y pueden medir el tiempo que tardé en tomar agua, qué mano, etc. Es observable totalmente. ¿Estamos? También pueden observar y registrar lo que estoy diciendo. Algunos de ustedes están tomando nota, hay que registrar el video, podrían contar las palabras, podrían contar los modismos que uso, la cantidad de palabras que uso en cada párrafo, podrían hacer 50.000 cosas con esto. ¿Qué es lo que hago yo en las investigaciones sobre mediación? Que desgrabo, o hago desgrabar, ¿no? A veces todo lo que pasó en un encuentro de mediación y analizo el discurso al mismo tiempo que veo la imagen registrada en el video. Es la mejor forma de hacer desde mi perspectiva investigación sobre la mediación. Pero esto es observable, es registrable. ¿Estamos? Con todas las limitaciones que puede poner Humberto Maturana y Hein von Förster con la teoría del observador, pero puede registrarse. Pero ninguno de ustedes puede saber qué estoy sintiendo. Ni qué estoy pensando. El sentir y el pensar, digamos que son los aspectos psíquicos, son inobservables. Los únicos que pueden saber qué es lo que sienten y lo que piensan es uno mismo. Ustedes saben qué están pensando, saben qué están sintiendo en este momento, a través de la introspección o de caminos orientales como puede ser la meditación, una entra en contacto con este ser psíquico o espiritual o como quieran llamarlo. Pero nadie sino uno mismo puede observar, puede tener conciencia de esto. ¿Estamos? Y las emociones, para mí el emocionar, están ahí cabalgando entre el hacer y el sentir. Por eso decíamos hace un rato que son físicas. Ustedes se emocionan y se les ven la cara, están los gestos de la cara que son expresivos, la transpiración de las manos, el temblor de las manos. Hace poco tiempo, frente a una situación muy difícil, sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Alguna vez sintieron que se caen, que las piernas se le aflojan? Esa sensación de aflojarse las piernas frente a un momento de una emoción profundísima, ¿no? Y sentí que no me podía sostener. Mi físico estaba totalmente comprometido con mi emocional. Pero también son psíquicas, tiene que ver con esta parte del aparato psíquico que llamamos el estado afectivo. Y bueno, también la intención, que es otro de los temas, y que por ahí vamos a ver ahí, tiene que ver, la intención tiene parte del sentir y parte del pensar. Pero lo que nos interesa hoy más es el emocional. Esto es lo que los psicólogos llamamos el acting out. O sea, cuando el área del hacer está acá, está todo equilibradito, todo armónico. Un 25% de cada cosa. Acá, el hacer ha invadido todo. No piensa, no habla, no siente, hace. A veces es positivo, ¿eh? En situaciones de riesgo puede ser que sea positivo hacer y no detenerse a pensar. Esta es cuando el decir. Los otros días una amiga me decía,
Bueno, porque la hija de ella le había dicho, te quiero. Y desde que le dijo te quiero, es como que el mundo cambió. Ah, no importa lo que hizo, si la llegó a buscar, si la dejó plantada, no. Lo que había dicho te quiero. O sea, en momentos donde el decir vale más que lo que uno está haciendo. Con lo que estoy diciendo. En alguna medida lo que está pasando en este momento conmigo es donde gran parte de lo que yo estoy haciendo es mi decirlo. ¿Está? En los discursos, en los discursos políticos. Lo que pasa es que los mediadores, por ejemplo, los mediadores tenemos poco el decir, hablamos muy poco, los buenos mediadores hablan poco, mantienen un equilibrio. Cuando el mediador habla mucho, generalmente le está pasando esto. Se ha ido de lado con el decir. Que yo como conferencista, como formadora, tenga privilegiado el decir, estoy disculpada. Pero si en mediación hablase, si esto fuese una mediación y ustedes fueran los mediados y yo fuese la mediadora, sería un espanto. ¿Estamos de acuerdo? Que ustedes no hubieran hablado nada y que yo como mediadora hubiera hablado todo. Esto es cuando la emoción nos inunda y anula, por ejemplo, la cucaracha, cuando se queda ahí paradita. O los casos donde nos pasa a nosotros que tenemos una situación de miedo y nos quedamos ahí petrificados, incluso con una cantidad de reacciones fisiológicas. El emocional paró todo. No pudimos pensar, decir, hacer nada. Solamente quedamos ahí en ese estado entre lo emotivo y los componentes fisiológicos. Yo les pido que mientras que vamos viendo todo esto vayan pensando en cuestiones de emoción que han vivido en mediaciones y también en cuestiones de ustedes, si esto se engancha, se embona, digamos, con la vida de ustedes. Bueno, y este es el modelo fundamental. Hasta el siglo XX pensamos el modelo privilegiado de ser humano. No es que sea machista, ¿no? Pero bueno, digamos modelo patriarcal, donde esté privilegiado absolutamente lo racional, donde esté totalmente desacreditado lo emocional. Las mujeres se emocionan y lloran. No son frías, calculadoras y razonadoras como los hombres. Y lo que nos llevaba a la educación es a que el pensar dominase todas las áreas. Por suerte, yo creo que a partir del ingreso masivo de la mujer en la universidad y en la vida profesional, esto se ha compensado. Pero ustedes piensen en la escuela. Un hijo nuestro se lleva matemática y lengua. Le ponemos profesores, un problema. Se lleva plástica y música. Suspende. ¿Por qué? Porque bueno, si no anda bien en matemática, el pensar está lastimado. Funciona mal y esto es un fracaso de por vida. Es decir, si lleva música, no importa. ¿Estamos? ¿Cuáles son las emociones? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cuáles son las emociones? O sea, desde los tratados más viejos de psicología se habló de las emociones básicas. Y se trabajó con aquellas emociones que tenía un bebé al nacer. Para eso hicieron algunos experimentos con los pobres bebés, para ver cuáles eran las emociones que tenían todos los bebés al nacer. Y bueno, por más que hay algunas diferencias, generalmente hablan de placer, como la emoción positiva, el miedo, la ira y la tristeza. Como que estas son las emociones
para esto le sacaban la base de sustentación, los dejaban sin comer, o sea, cuestiones pobrecitas con los bebitos que han hecho. Sí. Estas son algunos que ponen el placer displacer, pero en general estas es como positiva el placer y como negativa. Negativa, en realidad no hay emoción, esto también es una gran discusión entre los teóricos, no hay emoción que sea negativa. ¿Negativa para quién? Tener miedo en una situación de asalto, en un accidente, esto es negativo, no, esto es positivo, nos puede salvar la vida. Estar triste frente a la pérdida de un ser querido, esto es negativo, no, no es negativo. Pero bueno, se las consideró como emociones negativas. Y la única positiva es el placer. Y yo no estoy muy de acuerdo con esto. Entonces, yo, para mí las emociones, y desde mi punto de vista, son bipolares. Eran bipolares, diría hasta el año pasado. Pero vamos a seguir hablando. O sea, placer, displacer. Ustedes, en este momento, ¿están en el sumo del placer? No se lo creo. ¿Es muy displacentero esto? No. Andan por ahí, ¿no es cierto? Por el medio, ¿está? Entonces, me parece como que uno no... O está en el placer o está en el displacer. No, no creo. Y bueno, vamos a tener otra. Entonces sería la ignorancia... Ay, falta... Bueno, ahora va a salir el odio. Está fuera de foco. En el otro eje, este es un eje intrapsíquico, ¿no? O sea, solamente el que tiene placer sabe si tiene placer o displacer. En cambio, en un eje que es mucho más interaccional, tenemos lo que Maturana llama el amor y que los orientales llaman la compasión. Para Maturana, la diferencia del amor, a la cual llega desde la biología, es el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Esa es la definición que da Maturana de amor. Y dice que los seres humanos somos seres primariamente amorosos. Para él, el amor es esto, el reconocer que ella y lo que piense ella es tan legítimo como lo que pienso yo. Y que ninguno de los dos tenemos más legitimidad. O sea, es hablar de la igualdad de los seres humanos, ¿no? O sea, el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Y es lo que los orientales van a llamar esa capacidad de unirte y o vibrar con el otro. La ignorancia, y esta no la ignorancia de conocimiento, sino la ignorancia del otro. Yo no sé si recuerdan de Vaslavic en Teoría de la Comunicación Humana o Pragmatic Human Communication, como es en Pragmática de la Comunicación Humana. Vaslavic dice, habla de la desconfirmación, como que es lo peor que le puede pasar a un ser humano cuando el otro ser humano te desconfirma. Hay una escena de una película de Ascola que se llama La Familia, donde hay una escena del nene que el tío empieza a preguntar, ¿y Carleto? ¿Dónde está Carleto? Entonces toda la familia empieza a buscarlo a Carleto y Carleto está ahí y dice, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Y todos dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y a ver más fuertes y buscan. Y el chiquito grita, acá estoy, acá estoy. Y es como que nadie lo ve hasta que el chico hace, digamos, una crisis psicótica que se tira en el piso y grita. Y entonces viene el padre, ahí Victoria Gassman, y lo levanta y le dice, no le hagas esto, me lo hacías a mí, me lo sufre mucho. ¿Qué han hecho la familia? Lo han desconfirmado, lo han declarado transparente. Es una vivencia de muerte. No existo, no me ven. Entonces, en ese aspecto estamos hablando de la ignorancia del otro. El otro no existe. Así como no hay cuestión más importante que el otro como un legítimo otro, aquí el odio. O sea, yo creo que es peor la ignorancia que el odio.
Porque si me odia, por lo menos existo. Pero si me ignora, si no estoy, la vivencia de personalización es muy fuerte. En el otro eje, y bueno, nos estamos moviendo también por acá. También ustedes se están moviendo por acá. Espero que ninguno de ustedes esté ahí con respecto a mí. Si quieren ahí en el odio, todo bien. Pero la ignorancia no. El otro eje para mí es alegría-tristeza. O sea, fíjense que hablábamos de placer y tristeza. Y no hablábamos, cuando hablan de las emociones básicas, no hablábamos de displacer ni de alegría. Entonces yo creo que la tristeza es una emoción. Generalmente tiene que ver, o sea, los momentos de mayor tristeza es con la pérdida de seres queridos. Freud decía, y la sombra del objeto cae sobre el yo, ¿no? O sea, lo que significa la melancolía, cuando se va el objeto y no se queda, se va el otro y no se queda vacío. O sea, cuando fallece un ser querido, sentimos que una parte de nuestra se fue con ese otro. Y es cierto, hay partes nuestras que nunca vamos a poder revivirlas porque ese otro no está. Hay recuerdos que solamente tenían sentido en la medida que eran experiencias vividas con ese otro. Cuando el otro se va, ya este recuerdo queda vacío, no tengo con quién compartirlo, ¿no? Entonces la vivencia de la tristeza es una experiencia muy válida, es una emoción muy válida. Generalmente cuando alguien nos dice, bueno, vamos, levanta el ánimo, no es para tanto, ya vas a salir, ya te vas a olvidar. Con lo cual creamos un doble problema. Está triste y encima no debería de estar triste. Digo, no, está triste. ¿Está? Y esto lo vemos muchísimo en las mediaciones en divorcio. Generalmente una de las partes ha decidido divorciarse antes. Viene preparando el camino y lo ha elaborado. Hay muchas veces que la otra parte como que recién se da cuenta, porque a pesar de todas las circunstancias que había, ha estado permanentemente negando que venía el divorcio. Y de golpe, yo me acuerdo de una mediación donde él le dijo, no te quiero más, a ver si acá lo podés entender. No te quiero más. Te quise, pero ya no te quiero más. Si ella se largó a llorar desconsolada y tuvimos que hacer una privada, vale. Obviamente, yo se le había dicho 50 formas, pero ella no podía escucharlo. ¿Vamos? Y la alegría. Ustedes en la mediación, por ejemplo, cuando termina la mediación, ¿la gente no se va contenta? Cuando han llegado a un acuerdo, no hay una cuestión de alegría, de reconocimiento, de agradecer por lo que han pasado. Cuando decimos de desagotar las emociones, ¿desagotarían la alegría? La otra gran emoción, que muchas veces cuando hablamos de emociones todo el mundo piensa en esta, como que emoción igual ira. Se había emocionado mucho, quiere decir que se había enojado mucho. No, la ira es una de las emociones. Y el opuesto de la ira es la calma. Que yo creo que es una de las cosas en las cuales todos los mediadores trabajamos para generar un estado emotivo de calma y que después si se puede traducir en un clima de calma, es lo que todos queremos lograr en una mediación. Y cuando las mediaciones son exitosas, y esto no depende del mediador únicamente, o sea, el mediador es nada más que una parte del sistema, cuando las mediaciones son exitosas, la gente ha llegado a una situación de calma. ¿Estamos? Hay un clima de calma que permite buscar y ser los más creativos. La confianza y el miedo. Francisco Diez, en un libro que a mí me encanta, se llama Herramientas para Trabajar en Mediación,
Él dice que en la mediación uno de los trabajos fundamentales del mediador es generar confianza. Que cuando la gente viene a mediación no tiene confianza, fundamentalmente no tiene confianza en el mediador. Sobre todo cuando estamos estableciendo la mediación, todavía no hay cultura de la mediación en nuestros países, la gente no sabe quiénes somos. A veces nos derivan directamente y caen en nosotros y no saben quién soy. Por ejemplo, es una diferencia muy grande que yo noté como terapeuta y como mediadora. Como terapeuta la gente venía a verme a mí. Venía a ver la Marínez Suárez, que estaba recomendada por este, por el otro, y podía hacer listas de espera para que yo lo atendiese. Y si yo no lo atendía, esperaban a que yo lo atendiese. Jamás me pasaba eso como mediadora. La gente caía a mí, ni tenían ni idea de quién era yo. ¿Y por qué me van a tener confianza en mí que no me conocen? Ni tenían ni idea de qué era la mediación. ¿Por qué van a tener confianza en la mediación si es algo que a lo mejor se están desayunando ahí en ese momento de qué es la mediación? Y este es un trabajo que según Francisco Díez debe hacer el mediador para generar confianza en el mediador, confianza en la mediación como proceso, confianza en sí mismo, o sea que la parte A, si él sienta confianza, tenga confianza que va, es capaz de resolver las cosas. Y acá tenemos todo el empowerment de Busch y Folger, o la legitimación del modelo narrativo. Y aparte, confianza en el otro, en que el otro va a cumplir el acuerdo. La maravilla de la mediación es que los acuerdos se cumplen, o sea que son sustentables. Para que si yo hago un acuerdo con ella, necesito tener confianza de que ella lo va a cumplir. ¿Y por qué voy a tener confianza? Si no te conozco. En el proceso de mediación puede ser que logre tener confianza en ella como persona y que va a cumplir con el acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, la generación de confianza es algo que los mediadores trabajamos, porque realmente las personas vienen con miedo a la mediación, con desconfianza. Y si no están en el extremo del miedo, como la cucaracha paralizada, están ahí. No están acá. Sin embargo, cuando las personas se van de la mediación, han subido por esto hasta la confianza. Y si no hay estos cuatro tipos de confianza que dice Francisco Díez y Gachi Tapia, pues lo mejor que podemos hacer es que no firmen el acuerdo. Y retenerlo hasta que esto se genere. Entonces, desde esta perspectiva, ya no tenemos las cuatro básicas, sino que tenemos pares de emociones que ayudamos a que la gente la transite. Y entonces, por ahí cuando veíamos si hay que desagotar, o si hay que reflexionar, o si hay que transitar, tenemos distintos caminos para ayudar que las personas transiten cada uno de estos pares de una punta a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, hay, por ejemplo, los orientales tienen 80 emociones, porque después estas se pueden combinar de todas las formas posibles. Pero yo, desde mi perspectiva, yo siento que con estas líneas puedo entender qué está pasando a nivel emocional en una mediación y qué es lo que tengo que hacer para ver de transitar. O sea, la llamo negativa porque están en este cuadrante que es el negativo negativo en las ordenadas, en cambio se me quedan el positivo positivo. Pero además, porque estas emociones no permiten progresar la mediación. Estas emociones obstruyen la mediación. Si una persona está extremadamente triste, es posible que tengamos que suspender y ver si podemos tener un encuentro de algunos días o ver si necesito una derivación a psicoterapia. ¿Tá? Pero no podemos hacerle firmar un acuerdo
a una persona que está sumamente triste y que no le importa nada de sí misma ni de nada, porque como que está entregada. ¿Está? Bueno, esto es lo que va de lo intrapersonal a lo interpersonal. Hace un ratito les decía que esto era hasta ayer, porque hace ya días que vengo pensando y no me gusta esto de la línea. Si bien me gusta esta idea de la bipolaridad, siento que esta línea me molesta. Entonces, ayer se me ocurrió, lo tomé para una sola de ellas, cambiarle esta proyección para ustedes, sacarle esta línea y pensar que esto es una elipse. Y esto tiene que ver con el proceso de las medias, de las emociones, ¿no? Y si tenemos ahí un corazoncito como representante de la emoción, en realidad esto va de la ira a la calma y de la calma a la ira. Y siento como que esto es circular, y me gusta mucho más esta idea de circularidad que esta idea de pum pum. Digamos, ahora estoy pensando causalidad lineal, causalidad circular. No, me gusta más esta idea de circularidad. Y esto nos da con que uno tiene que saber que estas emociones giran. ¿Quién de ustedes no tuvo ira en un momento? Y después nos llegó la calma y después llegó la ira. Por ejemplo, los ejemplos con los hijos son muy, muy útiles. Yo me estuvo furioso con un hijo y después llegó la calma. Ellos con nosotros nunca, pero nosotros somos maravillosos. Pero también pasa esto. De la calma, rápidamente, en las mediaciones familiares sobre todo, uno va, o sea, está en calma. Estamos todos en un clima maravilloso en la mediación. Todo tranquilo. Y de golpe alguien dice algo. Incluso algo que no es significativo para nosotros. Me acuerdo, me decía, tenías que dar la nota. En realidad no es una frase terrible, no es un insulto, no. Tenías que dar la nota. Tenías que dar la nota. A partir de ahí, no se pudo seguir. Esa frase hizo que la persona a la que había dado la nota, supuestamente, diese la nota. Ahí, un acorde hizo. Y se puso furioso y se fue. Porque esto, que debía ser una frase de la infancia, una frase, si uno la desgraba, una frase inofensiva dentro del contexto de la familia. Yo siempre les pregunto a los mediadores, a ver si ustedes son iguales, los españoles son tan vivos como los argentinos. ¿Saben ustedes qué pueden decirle a sus hermanos para que se enojen? Imagínate algo que le puedan decir y que sus hermanos monten en cólera igual que tu padre. O sea, hay frases en la familia que quedan cargadas de significado, y entonces lo que nos pasa en las mediaciones familiares también es que venimos a un estado de calma, se ha trabajado intensamente con esto, estamos todos bien. Hemos empezado la parte, si quieren decir, de la negociación y de organizar cómo van, y de golpe nos vamos, no, a la ira. Y todo el trabajo es tratar de volver a que la gente vuelva a la calma. O sea, si bien el proceso yo creo que es circular, yo siento que a veces en la mediación aparece como lo que se llama un salto cuántico. ¿No? Ustedes saben que el salto cuántico, los electrones están en una órbita y de golpe van a otra órbita, pero no han estado en el medio.
Esto es lo que se llama salto cuántico en física cuántica. O sea, de esta órbita pasan a esta, pero no estuvieron acá. Pasan de una órbita a otra. Yo siento que en las mediaciones familiares a veces hay un salto cuántico en las emociones. Venía todo bien y no sabemos por qué. De golpe, todo se colapsó, es un caos, no entendemos qué pasa. Y cuando tenemos una mediación, yo no sé si lo han visto alguna de ustedes, de golpe la abuela le dice a la bisabuela, creo que le hemos dado acá, arpía. Y al rato le dice, arpía, arpía. Y uno siente como que de golpe hizo este salto cuántico y veníamos, bueno, una difícil la situación, pero 7 veces le dice arpía. Sin que los mediadores hagamos maravillas y no podamos pararla. Después al final pudimos, pero las intervenciones rebotaban. Pero cuando vemos el video, la abuela, bisabuela, le había dicho, cuando la dejaste no llorabas. Ese es el primer arpía, pero lo dice despacito. Y el segundo arpía más fuerte, que la abuela Carmen, la bisabuela Carmen le dice, cuando la abandonaste no llorabas. Bueno, en realidad eso es lo que desata. Cuando la dejaste no llorabas, no sabíamos a qué se estaba refiriendo. Pero sí sabía la madre a qué se estaba refiriendo. ¿Está? Son 6:25 horas que nos quedaría. Es decir, quiero decir que me he pasado 5 minutos. ¿Puedo tomar 5 minutos más? Yo soy muy una mujer muy sometida. Puedo permiso. Creo que una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es cuál es la intención que tenemos. Porque muchas veces tenemos la mejor de las intenciones. Y esto lo trabaja muy bien Doug Stone en ese libro que habla de conversaciones difíciles. Porque yo tengo la intención y con esta intención digo o hago algo. Pero esta intención pega en un participante. Este fue el gran descubrimiento de la teoría de la comunicación de Palo Alto. Gregory Bateson es el que dice, más importante que el emisor es el receptor. Yo digo, tan importante como el emisor es el receptor. Pero Bateson dijo, antes decía, el único que importa es el emisor, el receptor no importa, decía la vieja teoría de la comunicación. Y Bateson dice, más importante es el que recibe que el que emite. Dice, bueno, vamos a decir que tan importantes son los como otros. Y a lo mejor lo que yo digo tiene un impacto. El impacto es cómo le llega, cómo lo recibe, cómo lo significa a la persona eso. Yo a lo mejor no quise herir a la persona, pero la persona se sintió herida. Yo me acuerdo una vez en una institución que estaba, una de las personas de la institución era una persona de clase alta, pero aparte muy gastadora, de esas que siempre tenía todo de lo mejor y que no, qué sé yo, si salían las notebooks, tenía la notebook más chiquitita, más cara, la envidia de todos era, pero bueno. En un momento estamos organizando una actividad y entonces dice, bueno, llámase Susana. Bueno, Susana se va a encargar de las cuentas. Yo dije, no, por favor. Por favor, no, porque estamos contando el peso, no, por favor. Yo lo que quise decir, no, por favor, porque seguro que va a contratar el equipo de sonido más caro, que va a contratar al cantante más caro, que va a contratar la contratación. Lo que ella entendió es que yo estaba diciendo que ella iba a meter la mano en la lata, ella iba a robar. Y cuando los demás asistieron, no, no, Susana, no, no, vamos de lado, sintió que todo el equipo le estaba acusando de ladrón. Y tenía razón en pensarlo así, por la forma en que yo le había dicho. Lo más lejos de mí estaba en la intención de decirle que ella era ladrona.
Pero ella lo había recibido como que yo le había dicho, no te metas porque vos te quedas con nada. ¿Está? Entonces, muchas veces las cosas que nosotros decimos, que las decimos, acabo de tener una discusión, no una discusión, un malentendido por mail, porque quien yo le mandé un chiste y no lo tomó como chiste. Y se ha enojado mucho. Me mandó un mail feo. Vamos, chico, le digo. No es para enojarse. Pero en realidad, bueno, yo lo dije con un sentido. Como argentina, que hacemos chistes y qué sé yo, y él no es argentino. Y no le cayó nada bien el chiste. No sé si él o la mujer. Y entonces reaccionó muy, muy feo. Entonces, es muy importante que tengamos siempre presente en esto de las emociones este circuito, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo algo y esto puede impactar desde otro lugar. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo vamos a saber cómo le impactó? A partir de la respuesta. Y este va a ser, digamos, este circuito básico en el cual nos tenemos que mover. Por último, y esto muy rapidito porque usted ya sé que lo sabe, estos son los tres componentes de la comunicación, ¿cierto? Desde la escuela de Palo Alto, digitales, analógicos y contextuales. Y para entender las emociones, el canal que utilizamos son los componentes analógicos. Ahora hay una serie por televisión que la veo bastante, yo veo muy poca televisión. Lie to Me, no sé cómo está. Miénteme. Hay cosas que están bien de Miénteme y otras cosas están sumamente exageradas. Pero el mayor error es que hace una digitalización del objeto. Hizo así significa tal cosa. Hizo así significa tal otro. Hay un solo objeto, según dice. Los expertos, Eckhart es uno de los expertos en esto, hay un solo objeto que es imposible de dominar sofisticadamente y que tiene que ver con el músculo orbicular del ojo. Y esto es, o sea, yo a mi hija, sobre todo, a mi hijo menos, pero a mi hija siempre puede distinguir cuando miente. Y mi hija cuando miente tiene la carita seria y los ojitos se le ríen. Sí, pues se nota que ella la tiene acá. No, desde chiquita. Yo no lo hice, no sé quién habrá sido, pero los ojitos se le están riendo. Después entendí que esto, pero a mi hijo no. Pero bueno, esto tiene que ver con este músculo del ojo que no lo podemos dominar conscientemente. Pero no significa, y uno de los grandes errores está en pensar que si hace esto, es esto otro. O sea, es lo que se llama digitalizar la comunicación analógica. Y en esto hay un artículo buenísimo de Bateson, muy viejo, que se llama La comunicación de los cetáceos y otros mamíferos, que es un artículo muy interesante, donde se cuestiona si las ballenas y los delfines, la comunicación que tienen por el sonido es digital o analógico. Y donde postula que no se puede digitalizar lo analógico, porque cumple. ¿Se entiende lo que digo? O sea que las palabras significan a esto, esto y únicamente esto. Por ejemplo, ustedes tienen ahí el visual de Ciudad con Mar. Hay una única casilla en el mundo a la cual llegan los mensajes que ustedes mandan ahí. Si en lugar de Suárez con S está Suárez con Z, llegan a otra casilla de correo. Y la señora, o el señor Donadelli, que es el marido el que le lee los mensajes, él selecciona qué es lo que me debe interesar. Entonces me lo reenvía. Una vez le mandé, una vez yo te mandé el correo y veo que se habían mandado otro con Z. O sea, el simple hecho que cambian la S por una Z, que aparte es permanente, reservas de hotel, por ejemplo, él me manda. Claro, porque el hotel me manda el Suárez con Z. Y entonces le llegan a él y él me la manda y a fin de año le doy las gracias, porque aparte tiene bastante criterio. O al menos es lo que creo, ¿no? No sé cuántas cosas
o de qué cosas mías se enterará. Pero si ustedes me mandan ese digital a esto, esto y únicamente esto, por eso dentro de la comunicación la palabra es bastante digital. Y no responden a magnitudes. O sea, si ustedes me ponen M.I. Suárez, etc., en Arial 72, no me va a llegar más rápido que si me lo ponen en Arial 8. O sea, el tamaño no tiene que ver con nada, va a llegar exactamente igual. Lo que importa es a esto, este y únicamente esto. Entonces, los componentes analógicos que son entre el cuerpo, en palabras es el 7%, entre tono de voz y cuerpo, que son los componentes más conocidos, es el 93% según dicen los comunicólogos. O sea que nos comunicamos muchísimo más con los componentes analógicos, ya viene otro. O sea, ahí tenemos. Digital es este chiquitito nada más. Analógico es todo lo demás. No debemos de digitalizarlo. Sí debemos de ser receptivos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Esa querías? ¿Esa? ¿Esa? Ah. ¿Por qué es esto? ¿Por qué te pregunto esa querida si ya está? Claro, pues yo vi que vos se estaban moviendo y se estaban diciendo cosas. Entonces hago la hipótesis de que hay un dato que lo quería, no sé cuál de los dos, que te lo perdiste. Entonces desde el analógico hago la hipótesis de esto y te pregunto. O sea, esto es una de las cuestiones que es fundamental. Siempre preguntar. Lo analógico siempre sirve para generar hipótesis. Y entre lo analógico, analógico, esto lo vamos también a transformar en una curvita. Pero entre lo analógico, analógico y lo digital, digital, en el medio están los llamados emblemas, que son sí aquellos componentes que, si bien son gestuales, que pueden digitalizarse. O sea, algunos gestos, por ejemplo, acá qué significa si yo hago así en un bar, si es un bar y hago así. Un café. Okay. ¿Y si hago así? Cortado. Cortado. Ok, en la Argentina esto es cortado. Y ya está. Son gestos que ya tienen, es lo mismo que palabras, por eso se llaman emblemas. Pero salvo estos gestos que son muy especiales y que deben entender cada cultura, no debemos de digitalizar lo analógico. Y sepan que los mediados son tan sabios como ustedes en la lectura de lo analógico. O sea, que ellos sienten y comprenden la lectura de la lectura. Bueno, quedan 10 minutos para preguntas, ¿no? Día uno por mes. Sí. Compasión, no composición. Me preguntan qué relación hay entre compasión y empatía. Es bastante semejante. Lo que pasa es que a mí la palabra empatía no me gusta. Entre la palabra empatía está la simpatía y la antipatía. Entonces sí que yo tengo una relación empática contigo, puede ser que te odie, que seas una antipática total, o puede ser que sea muy simpática. En cambio, el concepto de compasión tiene mucho más esto de sentir que vos sos una humana como yo y que estamos vibrando al mismo tiempo. Y que lo que te pasa a vos me está pasando a mí. Los otros días, como ejemplo de compasión, estaba en en Alicante y vi la foto del torero
en el diario. Pero yo de taurina no tengo nada, ¿no? No sé nada de esto. Y entonces cuando la vi, yo pensé que la había embestido y que se había caído. Y pregunto, ¿y qué tiene en la boca? Cuando me dijeron, y tiré el diario y salí corriendo. Porque esto, bueno, lo que te está pasando a vos, ¿eh? Esto es compasión. O sea, estoy viendo una foto de un diario y ahora lo estoy relatando, ¿eh? Y uno siente esta misma cosa. Esto es compasión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es esta cuestión. Yo tengo una pregunta sobre Rosario. En el tema de la emoción de la ira, tengo una pregunta que tengo que hacer. Muy bien, vale. Bueno, la ira me parece que es una cuestión muy importante para los mediadores porque es bastante frecuente que haga presencia en las reuniones, ¿no? Yo esta mañana he tenido una situación de estas. Él ha empezado a gritar de una manera alarmante, ¿eh? Y ha tirado el cojín al suelo. Entonces yo, en ese momento, cuando decía que no, ante la ira, no mejor no hablar o no razonar o no intentar entender por qué y el cómo, pues yo lo he hecho distintísimo. Entonces yo he sentido la necesidad de poner límite. Bien. De poner un límite. Es decir, yo he utilizado el no verbal, ¿no? El analógico, y me ha importado mucho su persona y he intentado transmitírselo, diferenciar entre la persona y la emoción. Y he intentado transmitírselo con toda mi fuerza de analógico. Pero sin embargo, en el digital, es decir, en lo que le he dicho es, trata de tranquilizarte, porque esto es un problema para ti, para ella y para lo que vamos a tratar. Es decir, es algo que tú, le he intentado como hablar muy despacio, pero lo que le estaba diciendo era muy firme, porque si no, aquello podía acabar fatal, entre otras cosas, en el despacho al lado podía haber gente. ¿Y por qué no le dijiste qué es lo que te ha puesto tan enojado? Entonces. Porque si vos empezás a que él te relate, porque esto vos has actuado para pararlo, pero no has empezado a investigar por los motivos de la ira. Bueno, es que ya ha venido un poco así. Entonces, yo sabía, mi hipótesis era que era un malentendido el motivo de la ira, pero es una persona muy lógica, él, muy, muy lógica, y tiene ahí como una concepción, porque no, el tema de las emociones, aunque las expresa mucho, pero no se pone en el lugar del otro. Es decir, a mí, este sentido de la empatía, me parece que no es sola, es precisamente huir de la simpatía y de la antipatía, sino, yo lo veo de esta manera, sino poder compartir con compasión, que el latín no, también, no es solo oriental, comparecer es parecer con, es sentir con. Entonces, es ponerte en el lugar del otro, pero sí en tus zapatos, ¿no? Esto a mí de la empatía de Rogers me gusta mucho. Entonces, yo trato eso con el analógico, pero trato también de no involucrarme, porque es fácil, no es la primera reunión, que me vea como protegiendo a la otra persona. Yo sé que algo de la otra persona que ha dicho la otra persona antes puede haber disparado aquello. Es más, yo anteriormente le di una frase que pienso que le puede haber también preparado para el salto del tigre, que era, no, esto no, parece una amenaza. Entonces, a continuación, cuando hemos terminado, yo he dicho, realmente ha sido una buena reunión porque he podido ver cómo se produce delante de un niño de 3 años en casa esto. Y creo que es un buen motivo poderlo manejar aquí con una vivencia directa. Bueno, yo me estaba curando de salud porque digo, pero mejor que nunca jamás se produzca ni aquí ni fuera, pero si acaso, que se produzca aquí. Entonces, esto es como yo lo he manejado. No sé, me gustaría que me dijeras algo del manejo de la ira. ¿Por qué? Está bien, pero no has entrado a escarbar sobre la ira, que esto es lo que yo decía. Por ejemplo, si tú hubieses empezado a preguntar, ¿qué es lo que te pone tan furioso? ¿Y cuántas veces te pones así de furioso? ¿Y hay algo que te pondría más enojado? Se siente atacado. Empezás a escarbar en los motivos. Se siente atacado. Exactamente. En cambio, tú probaste esto y te dio resultado.
que en muchos casos puede servirte y en otros no. Primero, lo que me parece genial es lo de que sientas con él y que te pongas en sus zapatos. Yo uso una expresión semejante. Yo digo que yo me involucro con la persona, siento, lo vibro y después me separo. Porque la persona no necesita un hombro para llorar, para eso tienen los amigos y la familia. Pero yo necesito saber lo que está sintiendo y la única forma es acercarme y después salgo. Creo que esto es semejante a lo que decís vos, que tenés empatía pero te pones en tus zapatos. Y ahí probaste esto y te dio resultado porque transitó de la ira a la calma. Y bueno, y este yo creo que es el objetivo que tenemos que tener. Lo que se dice, y esto es lo que al menos todo, es una de las pocas cosas en coinciden todos los autores, que empezar a escarbar y hablar acerca de la ira, lo único que logra es que uno se enoje más. Esto es lo que yo quería decir. Pero bueno, hacemos. Hay veces cuando uno no tiene, desde mi perspectiva, cuando uno tiene posibilidades a través de intervenciones o a través de la palabra, o a través de quedarse callado y esperar y dar el tiempo, estas cuestiones no sirven, uno puede apelar desde mi perspectiva al dispositivo. Entonces puedo pedir ahí, por ejemplo, una privada. O sea, cuando las intervenciones desde lo verbal o desde la comunicación no alcanzan, entonces apelo a una intervención que es cambiar de dispositivo. Es decir, bueno, creo que esto es momento de que vayamos a una privada. Y ahí voy a decidir quién espera afuera. Y voy a ver quién sea la persona más plástica a la que le voy a pedir que me espere afuera. ¿Se entiende? Pero sí, intervenciones de tipo también. Pero no es hablar de la ira, ¿me entienden la diferencia de lo que yo estoy? La persona que espera afuera, ¿en qué sentido? Porque si voy a hacer una privada, me voy a quedar con uno y uno se va afuera. ¿Quién se va afuera? Y esto lo voy a percibir en función de que sienta quién es la persona que tiene más capacidad en ese momento, porque uno atacó y está descontrolado y el otro fue atacado. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Y en realidad lo que a mí me sirve como elemento para medir es quién está más entero como para poder esperar afuera. ¿Está? ¿Alguna opinión diferente con respecto a eso? Sí, por supuesto. Sí, siempre. Si tengo, salvo que ya esté al fin, me preguntan si después le doy la oportunidad al otro. Salvo que esté al final de la mediación, donde ya hay mucha confianza y donde ya no tengo que mantener esto, siempre que veo uno, veo al otro. Y si no tengo nada que preguntarle, igual le veo y le pregunto alguna tontera. En este caso sí, y le preguntaría, bueno, ¿cómo se siente? Empezaría por esto, para ver si me dice, no, la verdad que siempre se descontrola, no me molesta, yo estoy acostumbrado. Hoy, la verdad que estoy anonadada, nunca me ha pasado una cosa así, y bueno, me paralizó su grito. No sé qué va a decir. Pero primero voy a tratar de tranquilizar, ¿se entiende? Dentro del mismo encuentro, de la misma reunión que estamos teniendo. Y si no, apelo al dispositivo. Sí. Primero, gracias por la intervención porque hemos aprendido mucho más de emociones, sentimientos. Yo me he atrevido a decir, a mezclar un poco el tema conceptual. Soy abogado, no entiendo mucho del tema de la mediación de las técnicas, pero yo preguntaría, es decir, lo que comentaba con mi compañera, cuando hablamos de sentimientos y las emociones, ¿podríamos considerar que la emoción es la externalización del sentimiento de alguna forma? Sí. Yo no diría que es la externalización del sentimiento, porque creo que en parte sí, pero en parte no. ¿Por qué? Porque yo creo que la emoción
es previa al sentimiento, biológicamente hablando, evolutivamente hablando. O sea, si pensamos cuáles son los núcleos cerebrales, cuál es la conformación del cerebro, y decimos que una cucaracha tiene emoción y la podemos ver porque hay manifestaciones externas, no te gusta, a mí tampoco, pero bueno. Pero que no, que los animales tienen emociones. Claro, desde mi perspectiva los animales tienen emociones y casualmente nosotros reconocemos las emociones de los animales porque compartimos este sustrato filogenético. Pero los animales se supone que no tienen afectos y no tienen sentimientos porque evolutivamente los núcleos subcorticales, o sea los núcleos talámicos y la corteza cerebral es la donde se generan, donde quedan, donde trabajan, donde se puede medir, para decirlo correctamente, los sentimientos y los afectos. Y los animales de la primera etapa de la escala zoológica no tienen esto. Sí tienen emociones, si entendemos por emoción, una manifestación que tiene que ver con lo corporal como reacción a un elemento y que a su vez produce reacciones en otro elemento. Entonces, si entendemos desde ahí, como dice Maturana, que esto es la emoción, la emoción es algo todavía mucho más general, mucho menos diferenciado. A medida que la evolución, ¿qué es? Diferenciación. O sea, ¿qué es lo que pasa en la escala zoológica? A medida que evolucionamos, vamos diferenciándonos más. Y entonces la emoción es como más básica que el sentimiento. Pero tiene sí un componente, y en eso comparto totalmente, un componente físico muy importante. Las emociones se ven, los sentimientos pueden no verse. Pero una parte de los sentimientos es lo... A ver, si vamos... Voy a ser más rápida así. Te quedan 2 minutos. Respira. Una de mis características es que soy bastante obsesiva, tratándome con cariño, no diciendo brutalmente obsesiva. Y al hacer el dibujito, si bien está fundamentalmente en estas dos áreas, fíjense que tiene un pedacito ahí y un pedacito ahí abajo. Y esto es porque es de la comunicación analógica. Creo que también hay en la emoción hay pensamiento. Y hay pensamiento en la emoción. Y en la emoción hay hacer, y hay hacer en la emoción. Entonces estamos tan acostumbrados a hacer estas divisiones tan categóricas entre una cosa y otra, y en realidad no es así. En la emoción también hay una cuestión de pensamiento, una cuestión de raciocinio, a veces, y también de intuición. Todo lo que trabaja Goleman de la inteligencia emocional tiene casualmente con esto, con que uno toma decisiones a nivel de la amígdala sin que pasen por corteza, porque no hay tiempo. Es cuestión de microsegundos. No hay tiempo de que vaya corteza, se conecte con corteza y baje la orden. Y esto es lo que pasa muchas veces en situaciones de accidente y demás. Que uno toma las decisiones perfectas instantáneamente y no sabe cómo las toma, porque lo que surge es este instinto animal de supervivencia. O sea, priva la vida. Y entonces es como que rápidamente se reorganiza todo. ¿Está? Entonces, muchas gracias, Marinés. Donem per a finalitzar aquesta primera part d'exposició i són les 6 ahora. Si os parece, nos tomamos 15 minutos de descanso. A las 6:15 continuamos con los dos casos climáticos.
con la aplicación a los casos prácticos de todo lo que ha expuesto hasta ahora. Muchas gracias. Hasta la sesión. Gracias.